Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Hola, buenas noches y bienvenidos a este primer programa de la segunda temporada del programa de formación Mincaricui, un programa de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pukyasunchis con el auspicio de LED y que busca aportar juntos a la construcción de una educación y un país más justo para todos. Hoy retomamos nuestro programa con el objetivo de siempre compartir miradas diferentes, miradas desde la otra orilla, sobre la educación, sobre la vida, y distintos, ¿no? Desde un lugar distinto al que estamos acostumbrados a hacerlo. Hoy lo hacemos con invitados largamente esperados. Ha sido duro convencerlos, pero los tenemos aquí. La Asociación Pukyasunchis es una institución educativa que desde hace 40 años desarrolla diversos proyectos, todos ligados a la educación. Sin duda, el Colegio Pukyasunchis, que es el proyecto más conocido, es también el más grande, el más importante de todos, pero también están actualmente el proyecto de radio con niños y niñas andinos, la Casa de Jóvenes Sipas Huayna, el proyecto de inclusión educativa, el proyecto ambiental Causay y la ESP Pukyasunchis, que es la que permite este programa. Están con nosotros Cristina Penseler, fundadora, gestora y directora de la Asociación Pukyasunchis, y junto con ella los tres maestros emblemáticos que han sabido mantener el rumbo humano, la visión, la mística y la alta calidad educativa de la institución. Estamos prontito con Raúl Quiape, director del Colegio Pukyasunchis, con Cecilia Aguiluz, directora académica de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pukyasunchis, y con Margarita Gutiérrez, Maya para los amigos. Ella es coordinadora del proyecto de radio con niños y niñas andinos del Cusco. Es para mí, ya lo habrán notado, una alegría especial, un orgullo muy grande entrevistar a estas cuatro personas que han aportado tanto a la educación de la región y del país, y sobre todo a la vida de miles de niños, de jóvenes y de sus familias en el Cusco. En estos últimos días se han expresado muchos estudiantes, docentes que han sido capacitados por la institución, madres de familia, padres, y muchos chicos y trabajadores de Pukyasunchis también, expresando su cariño por las redes, su reconocimiento a estas personas, a quienes les doy la bienvenida. Bienvenidos a los cuatro, Cristina, Maya, Cecilia, Raúl. Gracias por la presentación. Ha sido bonita, emocionante. Uh-huh. Ya nos desarmaste desde el inicio. Sí, como buenos pugias ya estamos al punto de llorar, movidos del corazón. Gracias mil. Qué bueno, bienvenidos. Miren, acabamos de escuchar una canción que ustedes eligieron porque se vincula de manera personal con nuestro tema de hoy. ¿Podrían contarnos por qué ese vínculo? Sí, es una canción que de alguna manera representa el esfuerzo, el trabajo que hemos puesto desde el inicio, desde que Pukya se creó, ¿no? Y tuvo un poco su colofón, su escenario final cuando despedimos a la primera promoción. A los chicos en los años 97, que tuvimos una linda despedida con ellos, con sus familias, con los que conformaban en ese momento el Colegio Pukyasunchis, se nos ocurrió a los profesores juntarnos un par de noches previas y escoger una canción que de alguna forma siempre nos representó. Representaba un poco el esfuerzo, las ganas, la pasión que le poníamos un poco al trabajo, la dedicación, el no dormir, el planear permanentemente en equipo, como grupo, las cosas que teníamos que hacer
para los chicos, ¿no? Que teníamos en ese momento. Entonces nos juntamos esa noche, le ensayamos y el día de la presentación nos sorprendimos cantando todos los profesores en el escenario a los chicos que estaban sentados en primera fila, ¿no? Entonces, de alguna forma, siempre nos representó y nos va a seguir representando como una canción que muestra la entereza de los adultos que quieren hacer algo diferente, ¿no? Lindo. O sea, y representaba los primeros 5 años de esfuerzo de sacar el colegio adelante. Teníamos proyectos de capacitación en ese momento, pero el colegio era el que nos llevaba el alma. Y esa canción la cantamos igual con muchos padres de familia que nos acompañaron esa noche. Y fue muy emocionante, muy emotiva. Y creo que es la canción que hasta ahora, cada vez que la cantamos, nos mueve. En las redes, bueno, ahora mismo hay mucha gente conectándose y haciendo algunas preguntas que es muy posible que ya no alcancemos a hacer, porque les voy a hacer unas preguntas, son 5 preguntas en realidad, que es posible que nos tomen mucho tiempo, son 4 personas a las que queremos escuchar. Y bueno, entonces comenzamos con la primera pregunta. Y bueno, hay que empezar por ahí. ¿Cómo es que nace Pucyasunchis? ¿Qué los motivó a ustedes a crear esta escuela? No solamente a Cristina, porque han sido los 4, básicamente. ¿Qué buscaban como maestros? Frente a una educación meramente memoria académica y muy represiva, los que fundamos la asociación Pucyasunchis 1, planteamos la necesidad de empezar a crear métodos, propuestas educativas totalmente diferentes, ¿no? Propuestas educativas y prácticas educativas que puedan integrar todas las actividades, que partan de la realidad de los chicos y de las chicas, y que sea una educación activa, no meramente embuir informaciones, sino que los chicos puedan descubrir sus propios talentos, sus propias capacidades, y luego con el acompañamiento de los profesores desarrollarlos, ¿no? Entonces, planteamos una educación totalmente diferente en la cual los niños y las niñas, y más adelante los jóvenes, son protagonistas. Que ellos realmente puedan aprender a su ritmo y a partir de sus intereses, ¿no? Entonces, eso era más o menos la idea, y dijimos, vamos a ver, podemos ir desarrollando diferentes proyectos, porque en los primeros años no hemos tenido el colegio que hemos fundado en 88, pero podemos, a través de diversos proyectos, contribuir a este mejoramiento de la educación. Y de hecho, Cris, tenemos que recordar que en esa época una de las cosas que nos animó mucho fueron las investigaciones que hicimos en zonas populares. Y estas investigaciones nos decían que hacía falta modelos que pudieran plantear este otro tipo de educación. Y cuando nacimos, efectivamente, no solamente partíamos con esta idea de hacer una educación más integral, sino también de ofrecer una educación a todos los sectores sociales. No son los niños los que tenían que dar una prueba para ingresar y acceder a la educación, sino es la educación la que debería llegar a todos y a todos por igual. Entonces nos propusimos hacer una escuela donde chicos de todos los sectores sociales pudieran ser acogidos de la misma manera, ¿no? Con el mismo cariño, con la misma calidez. Y creo que eso también fue uno de los sellos de nuestro origen. En realidad, este convencimiento que teníamos desde un inicio, estábamos realmente claros sobre el beneficio que eso iba a traer a los niños
niñas que estaban participando con nosotros en ese momento de la experiencia, se une a un compromiso y una claridad de todo el equipo Puglia sobre lo importante que es no solo abrir un colegio diferente en Cusco, sino lo importante que era en ese momento la mejora de una educación, la calidad de una educación en Cusco, ¿no? Entonces estábamos muy comprometidos desde un inicio, no solo abrimos entonces el colegio, sino la línea de formación docente en las escuelas públicas se va a iniciar también, va a ser parte del origen, y desde esa fecha hasta el momento es una de las líneas más importantes como aporte y co-construcción en realidad con todos nuestros colegas docentes, ¿no? Y un elemento importante que también nos caracterizaba, que estaba, era parte de la esencia, era el sombrero un poco de la propuesta, era el trato, la relación, el vínculo, el trabajo, las estrategias a partir de una experiencia lúdica, que a partir del juego, que de alguna manera caracteriza nuestro nombre, nosotros podíamos llegar de una manera diferente hacia los chicos, pero también hacia los profesores, ¿no? Que era fundamental. Cómo a partir de un trabajo lúdico, de estrategias lúdicas, se podía lograr los objetivos pedagógicos que teníamos en ese momento con calidad y con eficiencia, ¿no? Uh-huh. Y recordar, a propósito de lo que dices, Norra, nuestro nombre es Pugyasunchis y es un nombre en quechua. Y creo que una de las cosas que también caracterizó nuestra propuesta es pensar que teníamos que meternos, que fuera una propuesta centrada en la región, centrada en la cultura y en la lengua quechua. Yo creo que con poco posibilidad de equivocarme, que somos quizá la primera escuela en este país que decide enseñar quechua a niños castellano hablantes. Y en esa época era 88, 89. Decidimos desde nuestros inicios hacer una propuesta que recogiera, valorara el quechua, incorporara a familias quechuas y que a partir de lo que las familias también traían consigo, pudiéramos intercambiar y hacer una educación distinta. Creo que también eso es, eso revela nuestro, nuestro nombre, ¿no? Sí. Y Maya, acuérdate de todas las primeras propuestas que teníamos, hablábamos de Caipacha, ¿no? Hablábamos de los nombres de nuestro currículo, estaban todos en quechua. Poco a poco, algunos los hemos mantenido y otros se nos perdieron en el tiempo, pero era una propuesta cuyos nombres reflejaban esta intención, ¿no? Sí, y también van a reflejar algo bien importante que desde los inicios Pugyasunchis se plantea como desafío, ¿no? Pugya es una familia, es una institución donde nosotros creemos en la diferencia y nos construimos desde esa diferencia, ¿no? Entonces, muchos llegamos de afuera y llegamos fascinados a este mundo andino, ¿no? A este mundo quechua andino, a esta cultura que admirábamos y que queríamos conocer más. Entonces, estos nombres que mencionas van a simbolizar mucho eso, ¿no? Era como el encuentro entre este lugar que nos acogía y que nos recibía, y lo que traíamos también de otros lugares del país donde habíamos estado desarrollando cosas. Creo que eso es bien simbólico, ¿no? Y me parece que es una de las riquezas más lindas. Y el otro elemento que creo que hay que mencionar que hace que esto sea posible esto es la creatividad, ¿no? Creo que la creatividad va a marcar el inicio de la institución, porque va a ser el primer desafío que nos van a plantear en todas las instancias de Pugyasunchis y la que creo que vamos a sostener en el transcurso de estos años, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto falta por hacer, ¿no? En eso? Porque hace no mucho hemos tenido varios debates presidenciales, ¿verdad? Ya hace poco hubo uno en el que habló uno de los candidatos en quechua, ¿no? Combinaba su exposición en castellano y en quechua, y ha despertado
muchísima expectativa, muchos comentarios de los peruanos diciendo, ¿cómo es posible que no podamos entender lo que dice un compañero que habla quechua? Es una lengua tan viva en el país, ¿no? Entonces, realmente es uno de los grandes aportes de Puyasunchis, lo reconozco junto con todo lo que han dicho. Y vamos a pasar a la segunda pregunta, porque si no nos podemos quedar aquí. Pensaba un poco en cómo el colegio se desarrolla en los 80s, ¿no? Ha sido una época difícil y me interesaba mucho saber cómo fue ese tiempo marcado por la violencia política para Puyasunchis, pero que además tenía también grandes iniciativas de proyectos sociales, ¿no? Que crecían, ¿no? Que se abrían. Cuéntenme un poquito sobre ese contexto, ¿no? Y no solo los 80, yo creo que ahí es importante repetir y retroceder algunos años, ¿no? Creo que en el caso del Perú, los movimientos de escuelas alternativas que surgieron entre los finales de los 70, principios de los 80, nos motivaron a nosotros, primero a participar en alguno de ellos. Tuvimos muchos de nosotros la suerte de ser partícipes de, qué sé yo, lo que se quería con los Reyes Rojos, con la Casa de Cartón, con el José Antonio Encinas, con el Madre Admirable, con Héctor de Cárdenas, experiencias un poquito más viejas que la nuestra, más antiguas que la nuestra, que buscaban eso. O sea, en los 70, los principios de los 80, había mucho descontento del tema educativo, ¿no? La gente estaba un poco cansada de lo mismo, las metodologías tradicionales, estos vínculos verticales entre los adultos y los chicos y las chicas, esta división de género. Las escuelas públicas venían marcadas por escuelas de mujeres y escuelas de varones. Entonces, toda esta situación educativo-política nacional que ya llegaba un poco a sus límites, hace que justamente surjan propuestas como la nuestra, ¿no? De gente que estábamos un poco descontentos de lo mismo, de que las escuelas se hayan convertido en espacios militarizados, donde la realidad era lo que marcaba las relaciones y los vínculos adultos con los niños, con los jóvenes. Entonces, creo que ese contexto es fundamental para entender por qué un Puyasunchis en Cusco, por qué un Puyasunchis queriendo plantear alternativas o propuestas diferentes, ¿no? El mundo también venía desde mayo del 68 en Europa con un descontento total. En los 80, antes del colegio, escuchábamos a un Pink Floyd hablar de las aulas como espacios nefastos, a un John Hall en los Estados Unidos diciendo lo mismo. Entonces creo que este contexto político-educativo nacional, sumado a un periodo fuerte de violencia, hace que nuestro descontento nos una y que intentemos dar una respuesta como un colectivo, ¿no? Pero además, yo siento que el país exigía otro tipo de respuestas, ¿no? Nosotros, es un poco divertido, lo pensaba ahora, mi hijo habla de, pero si ya no existen las izquierdas y las derechas, pero en esa época sí. Entonces, en esa época era un discurso muy presente, muy visible. Y en esa época se discutía mucho sobre política y de hecho estábamos en un momento muy difícil, ¿no? Puya nace en ese momento también. Y lo interesante de Puya es que Cristina, digamos, impulsa esta experiencia y la impulsa en una provincia. Todas estas otras experiencias de las que hablaba Raúl hace ratito, estaban como en Lima, estaban centralizadas, habían quizá otras experiencias, pero que no tenían la misma fuerza de estas otras escuelas que ya empezaban a tener un discurso fuerte sobre la educación. Entonces, Cristina, cuando nos invita a participar del equipo para hacer esta experiencia Puyasunchis,
Lo que nos anima es la posibilidad también de trabajar al interior del país, hacer una escuela y en provincia, empezar a mirar un país distinto, que es un poco lo que perseguimos también en todos los otros proyectos, ¿no? Pensar siempre en país y salir un poco de la centralidad limeña, ¿no? Entonces, esto es otro elemento que nos parece fundamental. Entonces, nosotros surgimos en un periodo difícil, pero también un periodo de crecimiento, de migración del campo a la ciudad, por todo el tema del terrorismo, de la guerrilla. Surgimos en un momento en que las ciudades empiezan a cambiar de cara, crecen los centros urbanos periféricos, y eso también nos anima. Es una época que exige acción y exige reacción. Yo no sé por qué cuando nos pides también hablar sobre nuestro origen, se me viene a mí la cabeza de Marielena Moyano, ¿no? Su fuerza, su energía, es un poco ese camino el que nos exigía este periodo que vivíamos y que no era nadita fácil para el país, ¿no? Entonces, en esa época surge Puglia Sunchis, 88, 89, 90, esos son los años en que empezamos a formular esta idea distinta de educación, ¿no? Quizás una cosa que es importante y es que todo este contexto va a marcar el tipo de lo que llamamos el perfil en ese momento, ¿no? ¿Quién va a ser este chico, chica Puglia? Pero muy en especial, ¿quiénes vamos a ser nosotros, los docentes, mujeres, hombres y colectivo Puglia? Entonces nos va a desafiar en un tipo de ser hombre y ser mujer, y también en un sueño de cómo queremos que sean estos ciudadanos en ese momento, cómo queremos que sean después. Entonces eso ya va a dirigir la escuela hacia una forma de trabajo muy centrado en lo colectivo, muy centrado en lo humano y en lo solidario, ¿no? Sí, ha sido una coyuntura bastante difícil, pero justamente estamos convencidos que los problemas o las dificultades también son justamente oportunidades para fortalecernos. Y lo que caracteriza Puglia Sunchis es que no trabajamos individualmente, sino trabajamos colectivamente y nos apoyamos. Entonces, en todos los momentos difíciles, siempre hemos sido unidos, ¿no? Y hemos buscado entre todos soluciones. Todos siempre hemos sido muy creativos y nos hemos apoyado mutuamente. Entonces, en lugar de apagarnos, en realidad todos estos desafíos nos han impulsado la creatividad, que seguramente más adelante vamos a hablar también de la coyuntura. Ahora, el año pasado exactamente lo mismo, ¿no? Que es esa actitud positiva ante la vida, de confiar en la vida, de tener la conciencia y la seguridad que todo pasa por alguna razón y que nos puede dar es como un trampolín, ¿no? Entonces, gracias a eso, a esas actitudes y a esos valores humanos que permanentemente practicamos, es que Puglia Sunchis, desde 1980, ha ido creciendo y creciendo y aportando cada vez más a la educación en la región y en el país, ¿no? Yo quería preguntarles ahora, porque, a ver, Puglia Sunchis es bastante más que un colegio, aunque el colegio sea el proyecto sin duda más grande e importante de la institución. Pero Puglia Sunchis desarrolla otros proyectos que mencioné en la presentación, de hecho, del programa, ¿no? ¿De qué maneras piensan ustedes que estos proyectos aportan como un todo, ¿no? Como un conjunto a esa construcción de una educación y de un país más justo para todos que repetimos en cada presentación de Mingaricuy? Antes de entrar a la respuesta a esta pregunta, yo quería mencionar también que esto que decía Cristina, que me parece tan importante, ¿no?
hemos crecido a partir de las oportunidades. Y yo creo que la vida o la Pachamama y los Apus han hecho que cada uno de nosotros nos encontráramos en, acertadamente en un momento dado en nuestra historia. De hecho, por ejemplo, también a Michelle Mitrani, porque Michelle Mitrani estaría aquí con nosotros hoy día si es que estuviera acá en este mundo. Pero, y yo creo que nos está escuchando. Pero Michelle Mitrani venía también de Formaviap, venía de la Amazonía. Entonces, son también, es otro elemento que nos dio esta imagen de país y la oportunidad de encontrarnos y conocernos y encontrar nuestras energías como, como trenzadas, ¿no? Yo solamente quería un poco completar también este panorama de nuestro origen, trayendo a Michelle a la mesa, ¿no? Eso. Y sí, efectivamente, lo que tú dices, ¿cómo aporta como conjunto? Porque Puyasunchis no solo es el colegio, es efectivamente mucho más grande, ¿no? Bueno, no sé. A ver. Sé, ¿por qué no continúas tú con la escuela, ¿no? Podría ser un buen inicio. Ya, para responder a esta pregunta. Yo casi la quería dejar al final porque es un poco el proyecto más... Más joven, ¿no? Él tiene recién 5 años. Todos los demás proyectos tienen más de 10. Este es el proyecto que se inicia su funcionamiento en el 2015. Es la Escuela de Educación Superior. Efectivamente, en ella confluyen o este es el proyecto que nos ha permitido colocar toda la experiencia institucional en un programa de formación de docentes, que es para nosotros una, digamos, concretar la esperanza también de que la educación para ser completa, ya no solamente formamos niños en la escuela, sino también adultos, futuros maestros. Cada maestro con 30 niños, dirigiendo 30 niños por 10 años, entonces, como que este es el proyecto que nos ayuda a concretar un poco ese sueño de cambiar o transformar la educación, ¿no? Eso. Es la escuela. Raúl, ¿quieres continuar? Si bien es cierto, el colegio es de alguna forma, o hemos querido que sea reconocido como la columna vertebral de Puyasunchis. Dentro del colegio, bueno, siempre hablamos de, hemos pretendido un colegio académico, un colegio que desarrolle valores, que desarrolle actitudes y capacidades o habilidades en los chicos y en las chicas, ¿no? Un colegio que también brinde otras posibilidades a los chicos para que cada uno de ellos puedan desarrollar sus talentos individuales, personales, pero también como parte de un colectivo, ¿no? Entonces, dentro del colegio hemos tenido ejes o líneas que han, de alguna manera, conducido todos los procesos del trabajo que teníamos diariamente, ¿no? Entonces, el tema de medioambiental, por ejemplo, ha sido fundamental desde sus inicios. Ya se ha hablado mucho del tema cultural a partir de la enseñanza del quechua, a partir de tener en la escuela este idioma para nosotros fundamental, pero también otro tipo de actividades que expresen un poco todo el mundo andino-amazónico en el cual está rodeado el Cusco, la región, pero también cuestiones del país, del mundo. El tema ambiental, nuevamente, para centrarlo, lo hemos llamado causa y que está un poco vinculado a la vida, a ese respeto y cercanía con la naturaleza, el trabajo manual en diferentes expresiones, tanto artísticas como técnico-productivas, por llamarlo de alguna manera, está presente en el cotidiano del colegio, el trabajo del cuerpo a partir del juego y el movimiento. Para nosotros,
cuando hablamos de Puyasuchi como colegio, hablamos de un programa, un proyecto integral que de alguna forma canaliza las diferentes expresiones humanas y acerca a partir del afecto, porque una cosa que sí nos parece a nosotros fundamental es que, y lo sentimos con la gente que nos visita, ¿no? De todas las edades, que siempre nos dicen, luego de que termina la visita de un par de horas en el colegio, que sí perciben que es un espacio donde se respira afecto, se respira cariño, se respira amor y felicidad, que son de alguna forma expresiones que se evidencian en nuestro perfil, ¿no? Tanto del chico, de la chica, como del maestro o el trabajador Puyasunchis, ¿no? Entonces, es una tarea compleja, es una tarea difícil, es una tarea que nos exige mucho trabajo, mucha respuesta no individual. Creo que en Puglia no vas a encontrar respuestas individuales, sino cómo los profesores, ya sea por edades, por intereses, por áreas, por líneas, por ejes, por diferentes aspectos, intentan dar respuesta a las situaciones complejas que se van presentando en el cotidiano del colegio, ¿no? En esta línea de reflexión, para aportar a un proyecto educativo en equidad, ¿no? El año 2003 surge la iniciativa, la idea creativa, por cierto, muy liderada por Michelle en ese momento, para recordarlo también, el desafío de poder hacer uso de los medios de comunicación, ¿no? Estamos hablando en este caso de la radio, pero no radio solamente dentro de la escuela, sino uso de las radioemisoras, ¿no? Para dar un soporte a lo que se estaba jugando en ese momento en Puyasunchis, pero también en los proyectos donde estábamos buscando transformar la educación pública, ¿no? En torno a la interculturalidad, en torno a la inclusión, en torno a la equidad. Entonces, decidimos usar, apropiarnos del medio de comunicación desde una prioridad importantísima en ese momento para nosotros, y es el acercarnos al conocimiento, a los saberes, a la cosmovisión de nuestros pueblos quechuas, ¿no? Nuestros pueblos, en este caso, no solamente a nivel de las zonas rurales, sino también la presencia de nuestras culturas en la ciudad, ¿no? Entonces, desde ese año hasta acá, se empieza a crear una serie de iniciativas donde la más resaltante son los Isichacuna Pukyaini, los isichas, ¿no? Que van a empezar a salir en la radio y van a ingresar a la escuela como un en vivo, en directo, para escuchar las voces de los propios niños, niñas, y aquí viene un elemento bien importante, y es que integra también, busca la participación de la expresión de las líderes, lideresas, organizaciones de base, comunidades, ¿no? Y empieza poco a poco a nutrirse una plataforma comunicacional en Cusco muy potente. Y esto le da una fuerza enorme a lo que se estaba jugando en la educación intercultural, porque nosotros defendíamos el valor de estos saberes dentro del marco de un currículum intercultural, ¿no? Entonces, los que hace el proyecto radio, lo que hacen los isichas durante todos estos años, es que permiten que una ciudadanía regional, cuando prende la radio en sus taxis, se pregunte y valore lo que significa nuestros pueblos, ¿no? La riqueza de nuestros pueblos. Y quizás terminar esto diciendo, Mili, que una de las cosas que hemos aprendido y con fuerza estos últimos años es que si esta expresión es propia de nuestras comunidades, son la base de un patrimonio cultural inmaterial invalorable, que hoy en día, frente a la pandemia, frente al cambio climático, y si hablamos de la biodiversidad, por ejemplo, que es uno de los focos centrales, estamos hablando de un potencial que tenemos que aprender a valorar, a enriquecer, y no solo para nuestros pueblos quechuas, sino para todo el país, ¿no? Cristina, ¿cómo estamos? ¿Cómo va tu señal? Sí, ya está mejor, espero. ¿Quieres comentarnos de qué manera piensas que Puyasunchis aporta a esta construcción de un país y una educación más justa para todos?
quiero referirme a otros proyectos, ¿no? Para nosotros, desde el inicio, desde la creación de la asociación y también específicamente del colegio, siempre teníamos muy claro que no queríamos ser una burbuja y que teniendo en el colegio chicos de diferente extracción social, siempre teníamos muy claro que queríamos una escuela abierta para todos, ¿no? Y eso también se expresaba más adelante en el ingreso del primer alumno con habilidades diferentes, con síndrome Down, en el año 2000. A partir de ese año, nosotros desarrollamos una serie de propuestas para incluir a chicos y chicas con habilidades diferentes. Hoy tenemos en cada salón uno o más de esos chicos que son igual que los otros, ¿no? Todos tenemos habilidades diferentes y son integrados de manera natural al grupo. Y como no queríamos hacer nunca una burbuja, siempre dijimos, incluso ya desde 1990, importante compartir, difundir el trabajo educativo que hemos podido validar, que nos funcionan bien, ¿no? Y compartir, enriquecer a los docentes estatales, sobre todo en zonas urbanas marginales, en zonas menos favorecidas, y trabajando con ellos, al mismo tiempo nosotros también nos enriquecíamos, ¿no? Y por eso hemos planteado desde aquel año diversos programas que duraban un año hasta tres años de formación, capacitación a docentes estatales en servicio, ¿no? Entonces, ahí han participado realmente miles y miles de profesores de Cusco. Y hemos tenido ahí también la oportunidad aquella vez, en 1996 hasta el 2001, de ser ente ejecutor del Ministerio de Educación y formar desde profesores de inicial, primaria, secundaria, hasta el programa experimental de bachillerato, que luego lamentablemente se ha caído nuevamente. Y hemos podido ahí realmente hacer un trabajo serio, intenso, responsable de capacitación a profesores, ¿no? Y todas esas experiencias, como dijo Cecilia muy bien, es que luego han posibilitado crear una escuela superior pedagógica, ¿no? Y luego tenemos temas muy específicos con los cuales también hemos capacitado, no solamente, digamos, cuestiones integrales, ¿no? Por ejemplo, quechua como segunda lengua, hemos desarrollado en el colegio todo un método con materiales, con guías, para enseñar quechua como segunda lengua, como primera escuela en el Perú, ¿no? Para una educación intercultural para todos. Hemos sido invitados a Ayacucho, a San Martín, a Perú, a apartamentos de... Hemos ido ahí también capacitar a docentes. Lo mismo ha pasado con todo lo que es la educación ambiental, con el trabajo de CAUSAI, que compartimos todas las propuestas que hemos podido nosotros sistematizar. Tenemos varias publicaciones, videos y materiales que luego en los cursos de capacitación compartimos y difundimos en escuelas estatales, ¿no? Y así también todo el trabajo de inclusión. El trabajo de inclusión escolar ofrecemos al público en general, a los docentes con aula a cargo, cursos de un año en los cuales se trabaja sobre política inclusiva, sobre cultura inclusiva y prácticas inclusivas, ¿no? Entonces, y este trabajo nuevamente va a aportar, de eso lo veremos en las perspectivas, a lo que son las perspectivas futuras de la ESP, ¿no?
Entonces, todo este trabajo es muy valioso porque no se queda solamente en Puyasunchis, ¿no? Sino se realmente se puede compartir con muchas escuelas y muchos, muchos docentes. Y finalmente, todo eso ustedes ven va surgiendo desde el colegio y cada proyecto nuevamente enriquece a otro, ¿no? Y así pasó también con otro proyecto que tenemos desde el año 2010, que es Sipasuayna, Juego y Arte, que es una oportunidad única para jóvenes, digamos, adolescentes y jóvenes de Cusco, para el tiempo libre, porque a partir de toda la experiencia con los adolescentes y jóvenes en el colegio, veíamos que en el colegio había muy pocas oportunidades para actividades sanas de tiempo libre. Y por eso, gracias a Justo Cano, a un compañero de trabajo también, él ha lanzado esa idea, era su sueño, y eso también es algo muy bonito en Puyasunchis, ¿no? No es que ya, digamos, son dos o tres personas que dicen lo que hay que hacer, no, todo el mundo puede desarrollar ideas, puede crear, puede lanzar nuevas iniciativas, y vemos de qué manera las podemos poner en práctica. Entonces, desde hace 10 años ya existe una casa cultural para jóvenes que desarrolla una serie de talleres de arte y creatividad, y también a partir de Sipasuayna hacemos un trabajo que se llama Vida Saludable, que es toda una capacitación a niños y niñas en Saya sobre lo que es conocimiento de su cuerpo, relaciones en esa edad, prevención de violencia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí vemos, es como un árbol que van creciendo y van saliendo cada vez más ramas, y así Puyasunchis se ha hecho un árbol muy frondoso, ¿no? Mira, Cris, tú has enlazado la pregunta que quería hacerles y que quisiera hacerle a Cecilia, a Raúl, a Maya, que tiene que ver con logros, porque has hablado de muchos logros de Puyasunchis, y en estos 40 años, ¿qué otros logros priorizarían? Yo sé que son muchos, pero priorizamos porque tenemos poco tiempo. Una cosa importante, un logro importante para mí, vinculado un poco al colegio, que es donde estoy más tiempo metido, es haber logrado chicos exalumnos, tenemos más o menos unos 1.300 exalumnos, que si algo los caracteriza, creo que es su compromiso social, su compromiso con su país. Creo que de alguna forma el trabajo que hacemos en el colegio se evidencia con las cosas que ellos hacen al salir justamente del colegio, ¿no? Cómo verlos respetando y haciendo que se respete la diversidad, peleándose contra el racismo, contra las situaciones de injusticia de género, con una lucha directa y frontal frente a estas injusticias que se dan en la sociedad, ¿no? Entonces creo que eso para nosotros es un logro rico, fundamental. A mí me gusta mucho en muchas reuniones, que mientras está la gente socializando, yo también preguntando, hago siempre mis dibujitos. Y cuando hablamos de los exalumnos, no sé por qué siempre hago un dibujo con una bandera del Perú, ¿no? Entonces siempre tengo en mi bolsillo un lápiz de color rojo. Entonces creo que esa identificación con el país, luego de estas 24 promociones, más de 1.000 exalumnos, nos caracteriza y nos diferencia, creo, también, ¿no? Y Raúl, una cosita más, ¿no? Ellos en sus estudios, en sus trabajos, siempre destacan primero por el corazón, por los valores humanos que ellos vivencian, ¿no? Que ellos practican naturalmente, por su conciencia ambiental y ecológica,
por su valoración de la diversidad, toman a todos los seres humanos como seres naturales, no juzgan, pero también por su, su capacidad profesional, su capacidad, su creatividad, sus iniciativas, son líderes, ¿no? Eso quería agregar. De acuerdo. Maya, ¿quisieras agregar algo? Sí, en realidad, este chico, chica Pupia, ¿no?, que nos emociona cada vez que hablamos de ellos, es producto de una educación, y este es un logro enorme, me parece, que se logra posicionar en la región, en nuestra región, ¿no? Y se logra posicionar no solo para Pupia Sunchis, yo creo que eso es lo que más nos enorgullece en realidad, ¿no? Porque junto con otros docentes comprometidos, junto con otras experiencias que se empiezan a abrir, junto con otras reflexiones de otros lugares, vamos sumando esfuerzos todos y vamos aportando a un cambio en la educación. Falta mucho, evidentemente, pero si yo pienso en retrospectiva hacia 30 años atrás, el cambio es notorio, ¿no? Y estos chicos y chicas que ahora lideran también este cambio, porque muchos de ellos están como profes de los colegios, están como profes de nuestro colegio incluso, estos chicos y chicas también van marcando como una trayectoria, ¿no? Y a mí, honestamente, es una maravilla cuando vamos a las escuelas públicas y vemos cómo también los profesores luchan por estas construcciones, ¿no?, de jóvenes, de chicos, de ciudadanos diferentes. Tú ves, conversas con los padres, las madres, y ves estos niños, y para mí este posicionamiento regional es algo que va más allá, y no nos interesa en realidad tanto el reconocimiento a Pugia, sino nos interesa este logro de un grupo humano mayor y la esperanza de que eso es posible. Yo creo que ese es un logro muy importante para los Pukyas, ¿no? Pero tal vez sea un buen momento para compartir con ustedes algunas de las cosas que las personas están escribiendo. Voy a leer solo algunas que he estado después viendo. Después quiero agregar algo más después, ¿ya? Dale, Cristo. Justamente para mostrar, crean los proyectos en Pugia. Nosotros tenemos un exalumno que ha estudiado psicología y en el 2014 él se acercó a Pugia Sunchis y dijo: yo conozco los exalumnos con habilidades diferentes que han salido del colegio y veo que muchas cosas que han ganado en el colegio después ya como no siguen estudiando, como no trabajan, se van perdiendo. Entonces ahí Miguel planteó ese proyecto de inclusión laboral, es inclusión de jóvenes a la sociedad y al campo laboral. Y este proyectito, que empezó muy chiquito, ahora trabaja con 30 jóvenes, tanto ex Pugias como jóvenes de otros colegios, ¿no? Y a partir, primero los integra en Sipasuayna, y segundo, hace un trabajo muy específico con ellos para seguir desarrollando habilidades para la vida, de manejo de dinero, de tomar el micro, para que esos seres humanos sean autónomos, ¿no? Y luego puedan integrarse en grupos mayores y se les acompaña a buscar estudios, a prepararse, e incluso luego a buscar trabajo, ¿no? Entonces, eso también es otro proyecto que ha surgido también del colegio y por una iniciativa de un exalumno, ¿no? Lindo, sí. Mili, yo quisiera terminar también, pero no solamente reconociendo a los chicos, ¿no? Yo creo que un logro fundamental, esto no lo hubiéramos podido hacer sin los equipos. Tenemos equipos invalorables. Ya tenemos muchos años funcionando como Pugia. A veces tendemos también a acostumbrarnos a ciertas recetas, pero yo creo que tenemos equipos y somos amigos,
nos decimos las cosas, no las decimos directo, no funcionamos con memorándums. Esta idea de un equipo que jala un proyecto, no puedo dejar de reconocerla como un logro. Creo que todo profe nuevo que ingresa a Puglia se compromete con un proyecto. Se compromete con un proyecto, con una imagen, con una ilusión de educación que hay que descubrirla a veces porque tampoco somos muy, muy formales o muy rígidos. No tenemos un manual de Pugliasunchis que el profe nuevo recibe y ahí está todo escrito. Muchos profes nuevos sienten que tienen que descubrir, pero se va descubriendo en las relaciones, en la interacción, en los equipos. Y los equipos, no hay equipo que diga no ante otros equipos. Entonces, este sentido de amistad, de compañerismo, de colaboración, creo que es fundamental en como logro de todo este proyecto, ¿no? No podría ninguno de los proyectos, ni radio, ni el SP, podría funcionar sin la fuerza, la energía y la convicción que tienen las personas que siempre nos han acompañado. Eso nada más, gracias. Sí, es un logro de ustedes también, ¿no? Porque son quienes marcan esas pautas, inevitable. Voy a continuar, ya he decidido dejarlo otro para ti. Por algo será. Bueno, Pugliasunchis siempre suena ideal. O sea, cuando he tenido oportunidad de escuchar a otras personas más allá de la propia institución, de escuchar a los chicos, a los alumnos, a padres de familia, incluso a personas que no están vinculadas de ninguna manera al colegio. ¿Y cuáles han sido o son las dificultades o los desafíos más exigentes que han tenido hasta ahora? No sé, ¿cuáles son las críticas más frecuentes que le hacen a Pugliasunchis como propuesta? Cuéntenos un poco de eso también, de los peros. Bueno, los peros, justamente a veces en el colegio es un poco difícil que los padres con tranquilidad confíen en la vida y en sus hijos, y que aunque no se chanque solamente lo académico, sino que se desarrolle una educación más libre, más integral, apostando a una autodisciplina, ellos tienen miedo de que no entren a la universidad. Y por supuesto, nosotros sí vemos, después de 24 promociones, todos los alumnos y las alumnas que han querido estudiar han logrado estudiar y con un buen rendimiento, ¿no? Pero todavía, y más ahora en la pandemia, que los padres de familia primero entraban con mucho miedo porque decían que iban a perder el año. Y entonces eso a veces es un poco difícil, ¿no? Y ahí sí nosotros tenemos que con más fuerza transmitir a los padres de familia que confiamos en sus hijos para empezar, que confiamos en los papás, en las mamás, ¿no? Pero a veces es como si los chicos no hay problemas, ellos sí se adaptan perfectamente a este sistema más libre y más autónomo, pero para los padres de familia todavía ellos tienen miedo, ¿no? Entonces, eso puede ser un poco todavía una dificultad. Sí, yo quería profundizar un poquito también lo que dice Cris, que para nosotros es fundamental, ¿no? Y es parte de una antibandera con la cual a veces muchas familias no entienden el espacio en el que están, ¿no? El que puedan entender que lo cognitivo, lo académico, memorístico, no es lo más importante para el colegio, sino está acompañado de un trabajo solvente de desarrollo de actitudes, desarrollo de habilidades, de capacidades, ¿no? Entonces, que la cuestión es más integral. Cuando Cristina habla un poco de esta educación integral, es eso, ¿no? No solo pensemos en los cursos, no solamente pensemos en las áreas tradicionales, sino pensemos en una formación mucho más completa, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que
les cuesta identificar a los papás como una fortaleza y una riqueza, ¿no? La otra, si seguimos un poco con esta línea del colegio, es todo el trabajo tutorial, que es complejo, que ocupa mucho tiempo y mucho espacio, pero que para nosotros eso es fundamental, cómo nos vinculamos un poco con cada uno de los chicos y también adultos que participan un poco de las dinámicas institucionales, ¿no? Cómo el tiempo que le dedicamos a eso, los espacios privilegiados que tenemos en el día a día de nuestras propias dinámicas, a veces también no es del todo bien comprendido, un poco por las familias, ¿no? Inclusive por algunos profesores, principalmente con los nuevos, de no entender esto, ¿no? O sea, yo he venido aquí para enseñar matemáticas, quiero enseñar matemáticas, pero no puedo dejar de enseñar si es que el chico tiene un tipo de situación o problema que sí tiene que ser abordado en ese momento. Entonces, al profesor le cuesta, siente que eso puede ser un retroceso un poco en la formación de los chicos, ¿no? Pero son elementos pedagógicos que para nosotros enriquecen un poco el trabajo, ¿no? Que es difícil viabilizarlo, que es difícil lograr la formación también de los profesores sobre estrategias adecuadas para llegar a cada uno de los chicos y que los chicos puedan sentirse el día que llegaron, que vinieron cabizbajos, que vinieron con un problema familiar, que el adulto que está al costado le transforme un poco la vida de ese día y de su futuro inmediato a partir de una conversación, a partir de repente paralizar un poco el trabajo colectivo y privilegiar el trabajo individual, el desarrollo personal de las gentes que están ahí, ¿no? Entonces, por ahí yo identificaría como que un par de aspectos complejos, que si bien es cierto también se convierten en logros, son dificultades del trabajo en el colegio, ¿no? ¿Sí? No, otras dificultades, bueno, yo tengo la sensación de que es el contexto del ministerio, ¿no? El Ministerio de Educación efectivamente ha ido poniendo hitos en la educación intercultural, por ejemplo, que nos ha apoyado y avalado mucho en la propuesta de formación de docentes, para formar docentes interculturales. Sin embargo, también es un ministerio que tiende mucho a regular todo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está la autonomía, las posibilidades que tienen los centros educativos, los centros de formación superior? No tanto las universidades, porque las universidades efectivamente pueden plantear propuestas como en un margen de mayor autonomía, pero ¿cómo las instituciones pueden aportar a también esta construcción de una educación en la diversidad? Y tenemos un ministerio que necesitamos, que efectivamente sí necesitamos guía, necesitamos que nos marque un poco la cancha, pero también que nos dé la libertad para poder innovar, para que las instituciones se lancen a desarrollar propuestas, porque lo que menos tenemos ahorita y en este periodo de pandemia son justamente eso. Necesitamos abrirnos a distintas posibilidades para poder encontrar equilibrio en este nuevo contexto, ¿no? Y ese, creo yo, también es como un algo que tenemos ahí que ir resolviendo de nuestro vínculo con el Ministerio de Educación, ¿no? Y que nos ocupa mucho tiempo, ¿no? Y que nos ocupa mucho tiempo. Creo que en realidad Puyasunchis ha crecido siempre contracorriente, ¿no? Desde sus inicios hasta acá. Y en realidad las dificultades han sido muchísimas, sobre todo cuando empezamos sin referentes en la región y para la credibilidad, ¿no? De tanto las familias como los docentes y el mismo sistema, ¿no? Porque nosotros nos jugamos la transformación en el marco de una educación formal, y eso no es tan fácil, ¿no? Por eso
el énfasis de Zen en lo del Estado, porque nos va a marcar, no nos va a permitir, y al mismo tiempo, después de todos estos años y contracorriente, y esto es una cosa que para Puglia es bien importante, cómo la dificultad se convierte en una oportunidad, ¿no? Nosotros hemos ido aprendiendo en colectivo a encontrar caminos para no ceder en nuestras opciones pedagógicas, en nuestras opciones de tipo de construcción, que estábamos todos empeñados en dar lo mejor para nuestros chicos y chicas, para nuestras comunidades, para nuestras escuelas públicas, ¿no? Entonces, en el transcurso de todo este tiempo, nosotros fuimos construyendo, a pesar de esta dificultad enorme que es hacer las cosas, y que un poco el resto no entiende por qué las hacemos, ¿no? Hoy en día los marcos de nuestro trabajo pueden ser más comprensibles, ¿no? Sin embargo, tenemos un factor que yo creo que también va a marcar mucho la dificultad de la institución. No es lo mismo haber empezado con 15, 30 chicos a estar ahora con más de 700. No es lo mismo haber empezado con una construcción colectiva de 20 personas o menos incluso al inicio y ahora estar con más de 130 trabajadores, ¿no? El crecimiento institucional, que podría ser considerado un logro, ¿no? Porque crece en todas sus dimensiones y con lo que ya hemos contado, va a suponer en muchos momentos el gran desafío de cómo sostenemos esta convicción, cómo sostenemos este espíritu público, cómo no tiramos la toalla y decimos no es posible, ¿no? ¿Cómo hacemos para que este colectivo pueda seguir teniendo el mismo ambiente, las relaciones, la afectividad? ¿Cómo una persona que está en portería puede reconocer esos 700 y saludarlos y hablarnos todos en una línea en realidad de afecto y cariño enorme, ¿no? Y no solo en los colegios, sino entre nosotros y sobre todo, si yo amplío un poco el margen, en realidad para todos los que hemos tenido, todos los pukias que hemos pasado por esta suerte de vivir el día a día de los profesores en el Estado, también esta familia se amplía a ellos, ¿no? Las redes de docentes sí, con las que hemos trabajado son parte también de esta familia que construye. Entonces, ellos también apoyan a esta construcción de la dificultad, ¿no? Y creo que estas dos variables son bastante importantes en la historia, ¿no? Gracias por compartir eso. Tal vez un último punto del financiamiento, ¿no? Porque uno muchas veces cuando se trata de un colegio particular piensa que es algo lucrativo. Puglia Sunchis nunca ha tenido ni un sol de lucro, ¿no? Al contrario, hemos subvencionado, porque justamente a nosotros nos interesa que nosotros no tengamos solamente alumnos de familias pudientes y que pueden pagar, ¿no? Sino que realmente haya esa diversidad. Entonces, sí, en 30 años hemos logrado un porcentaje bastante alto de autofinanciamiento, pero todavía nos falta. Y ahora, por supuesto, en la pandemia, desde el año pasado, con esta crisis económica, hemos tenido muchos problemas y hemos, felizmente también, porque confiamos en la vida y porque tenemos apoyo de personas individuales y de instituciones de otros países muy solidarios que nos han apoyado para poder sostener el colegio ahora en la pandemia y también para financiar los otros proyectos. Pero, por supuesto, esto es una dificultad porque no somos totalmente autónomos, ¿no? Entonces, todavía seguimos trabajando y buscando alternativas para poder lograr una solvencia mayor a partir del país, ¿no? Mili, ¿sí? Y una cosita que me parece, bueno, que se me vino aquí a la cabeza y me pareció importante mencionar, es, por ejemplo, la intención que tenemos principalmente en el colegio de encontrar definiciones conjuntas sobre aspectos que nos parecen relevantes tanto para nosotros como para los papás y para los chicos, ¿no? Y ahí hay un tema central que me parece
que caracteriza y a veces se utiliza de mala manera para definir un poco el trabajo del colegio, ¿no? Que tiene que ver el tema de libertad, el tema de manejo autónomo, ¿no? El tema de respeto, el tema de relación adulto-niño, niña, joven. Entonces, creo que, por ejemplo, ese es un costo fuerte, ¿no? Para nosotros. Cómo las familias van entendiendo, a medida que se van incorporando un poco en la propuesta, que lo que nos interesa en el colegio es eso, chicos autónomos, chicos capaces de organizar su día a día, de organizar sus tareas, su trabajo, con la mayor flexibilidad y libertad posible. Y una libertad que no está vinculada al libertinaje, hacer lo que nos da la gana, lo que quieren. A veces siempre se dice que los chicos Puglia son conocidos porque hacen lo que quieren, cuando quieren, en los momentos que quieren, pero yo creo que esa es una mala comprensión justamente de este gran tema que tiene que ver con la libertad, ¿no? Que para nosotros es fundamental. ¿Cómo generamos un desarrollo autónomo de los chicos? Y ahora, justamente en pandemia, se evidencia sus capacidades entre los más chiquitos y los mayores, ¿no? ¿Cómo organizan su día a día ahora que no tienen el soporte de repente del maestro, pero sí de las familias? Entonces, ¿cómo las familias en esta circunstancia también han entendido de mejor manera y a una velocidad enorme lo fundamental de desarrollar en sus hijos es este trabajo de autonomía, de desarrollo organizativo, personal, de manejo de sus tiempos y todo, ¿no? Que creo que es una definición, pero no solamente es una definición, creo que es un valor fundamental en la propuesta Puglia en general, que en situaciones como esta se están entendiendo mucho mejor también, ¿no? Y gracias, gracias por decirlo ahora al final, porque queremos comprometerte, Raúl, para hablarnos justamente de disciplina. ¿Cómo es el trabajo de la disciplina en Puglia Sunchis? Mm. No solamente a ti, también a Maya, Cecilia, Cristina, individualmente, también, ¿no? Para poder compartir la experiencia puntualmente, ¿no? Que sería súper rico. Y bueno, terminamos esta secuencia de preguntas preguntándoles por las perspectivas, ¿no? Les voy a pedir que seamos muy puntuales en las respuestas, pero ¿qué perspectivas tiene Puglia Sunchis para los próximos, digamos, 10 años? ¿Con qué sorpresa nos van a venir ahora? Cuéntenos. Para nosotros es importante, por ejemplo, en el colegio, nosotros tenemos 4 programas y luego proyectos, ¿no? Los programas grandes, el colegio, la ESP, radio y Sipazhuayna. En el caso de los 4 programas, nosotros apostamos a que se siga innovando, ¿no? Ya no crecer, digamos, cuantitativamente, pero sí seguir creciendo cualitativamente, porque justamente lo que dijo Maya es que cuando ya la institución es más grande y qué sé yo, es más difícil realmente de mantener ese ritmo y esa pasión de seguir innovando. Y es un riesgo mayor de no, o el riesgo mayor de caer en una rutina, ¿no? Entonces, el reto y la perspectiva es que seguir fortaleciendo nuestras propuestas y prácticas educativas en el colegio y seguir innovando. Y por supuesto, también seguir difundiendo y compartiendo nuestras propuestas que hemos podido validar, que funcionan bien, sabiendo que no queremos en una capacitación o en una formación docente que la gente aplique nuestras experiencias rutinariamente, sino que lo use como un referente y luego siga creando, ¿no? En ese sentido, también queremos que, o pensamos que ahí juega un rol muy, muy importante la ESP, que después Cecilia va a explicar cuáles son las perspectivas de la ESP, ¿no? En el caso de Sipazhuayna, queremos llegar a muchísimo más jóvenes, ¿no? Y adolescentes, y nuestro sueño es ahora, ese local es alquilado, es muy adecuado, y nuestro sueño es poder comprar un terreno y construir, según lo, con mucha naturaleza, con muchas flores y árboles, un lugar
de encuentro para jóvenes, ¿no? Eso, digamos, sería un sueño todavía pendiente, ¿no? ¡Qué lindo suena! Yo creo que dejar como, que es parte de lo que estamos haciendo, que es parte de nuestro, todo nuestro proceso de mantener también un poco la mística y qué cosas podemos dejar a las nuevas generaciones, es que en todo vínculo, en toda relación humana, el afecto es y debe seguir siendo fundamental, ¿no? Que el cariño, que la amistad, que el compañerismo, que la solidaridad sean elementos que no se pierdan nunca, ¿no? Entonces estamos viendo formas en los diferentes programas y proyectos que Cristina explicaba para que eso se haga metodología, ¿no? Que es lo que a nosotros nos parece importantísimo. Quizá ese es el reto vinculado con la escuela. ¿Cómo repensamos la educación? ¿Cómo incorporamos esta experiencia de todos los proyectos institucionales de modo que la escuela, la propuesta de formación, no sea temas vacíos, ¿no? Sino que están alimentados y enriquecidos por la experiencia que tenemos en la institución. De hecho, todos de algún modo participan en el instituto porque tenemos un equipo de difusión, y este equipo de difusión, ¿qué es lo que mejor podrían enseñar en el instituto si no son las formas, los discursos que uno puede utilizar, que los chicos quechuas pueden utilizar para influir con propuestas también alternativas para una educación intercultural en sus comunidades quechuas, ¿no? Yo creo que toda esta capacidad institucional ya se concreta en programas del instituto, y lo que siempre hemos dicho, para poder hablar en nuestras aulas tenemos que tener autoridad sobre el tema, y tener autoridad es repensar nuestra experiencia y colocarla ahí, en estos espacios de formación de maestros, ¿no? Yo creo que es por ahí el reto del ESP. Y quizás desde ese reto interno, ¿no? Uno de los elementos importantes para nosotros es poder fortalecer este movimiento a nivel macro, ¿no? Este movimiento de la región que une a otros docentes, sobre todo, y ahí está el trabajo que señalaba Ceci, no solo de la formación inicial, sino también y muy especialmente la formación en servicio con estas redes de interaprendizaje docente. Entonces, es junto con ellos y también y muy especialmente con estas nuestras comunidades, ¿no? Los actores locales, ¿no? Y los exalumnos de nuestro colegio, los jóvenes que se integran, es un movimiento macro que queremos, que soñamos que podamos defender esta transformación educativa para esta equidad, ¿no? Que podamos ser capaces de valorar lo que somos, la diferencia, como una riqueza, y de que podamos colocarla además con orgullo, como parte de lo que es no solamente Cusco, sino lo que es nuestro país y lo que es Latinoamérica. Entonces es como el sueño de poder fortalecer una educación diferente, ¿no? Pero que va más allá de Cusco. Y creo que ese desafío lo vamos a ver. Pues que así sea, qué lindas perspectivas, lindos proyectos, que Puyasunchis viva para siempre. Y me da, no saben, el gusto que me da haber podido demostrarme a mí misma, junto con ustedes, que es posible entrevistar a 4 personas en una hora, digamos, y haber salido ilesos. Se los agradezco muchísimo. Y bueno, ahora sí quisiera leerles poquísimas cositas nada más, para no dejarlo pasar del todo. Pero bueno, nuestra querida Illa Camargo, exalumna de Puyasunchis, escribió hace un momento diciendo que, dice, soy admiradora número 1 de este proyecto tan lindo que es el Pugya. Lo que siempre me he preguntado es cómo hicieron para plasmar esos sueños en la realidad y que funcione a largo plazo. Y creo que han respondido ampliamente a la pregunta de Illa. Luego, Arely Araos escribe, Puyasunchis, historia de esfuerzo, profesionalismo, lucha tenaz por lo más importante, la educación.
Y bueno, bravo, Cristi, Raúl, Mayita y Ceci. Luego una mamá Puglia, una ex mamá Puglia, porque me parece que su hija ya salió, Edith Vega Centeno, dice: Puglia Sunchis es el fruto hermoso de muchos corazones que son sembradores de amor. Gracias, Puglia Sunchis. Y cierro con Leslie Cárdenas, exalumna también del colegio, que dice: tremendo grupo humano, gracias por tanto. Y yo quiero terminar esa entrevista dándoles muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado y por ese trabajo imprescindible que han hecho y que siguen haciendo. Muchas gracias a los cuatro por haber estado en Mincaricuy. Gracias a ti. Gracias a Mili. Gracias, Mili. Gracias, Mili. Muchas gracias. Esta oportunidad. De nada, pues. Bien, llegamos al final de este Mincaricuy. Y quiero comentarles que cada uno de nuestros programas es convertido siempre a un formato de microprograma radial que es transmitido por tres emisoras de gran cobertura en la región. Los horarios están en pantalla ahora con ustedes. Recuerden también que pueden encontrar esta y todas nuestras emisiones en el canal de YouTube de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis, la encuentran como EESP Puglia Sunchis, en nuestra página de Facebook también. En esta página encontrarán los enlaces de nuestros microprogramas radiales también. Y últimamente, gracias a nuestro amigo Carlos Wilson, vamos a estar también, si desean, entrar a la plataforma de Wilson Entertainment. El próximo viernes, Tania Castro va a entrevistar a la cantante Verónica Compi. Ella va a dar un testimonio de vida llamado Mi Lengua, Mi Estigma. Nos va a contar un poquito más de aquello que sabemos, pero que es bueno que nos recuerden de cómo podemos también saber discriminar en el Ande a quien habla quechua. Los vamos a dejar ahora con la canción que dio inicio al programa Todo Pulmón, de Alejandro Lerner, que escogieron nuestros amigos Cristina, Maya, Raúl y Cecilia. Hasta el próximo viernes, cuídense mucho, un abrazo, chao. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón.